Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación a través de la seccional Cundinamarca en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI y el Gaula de la Policía Nacional permitió impactar una estructura conocida como los del puerto, que sería la responsable de amenazar, extorsionar y atentar contra comerciantes y residentes de los municipios de Guaduas, Puerto Bogotá, Chaguaní, Cundinamarca y en Honda, Tolima. De acuerdo con la evidencia probatoria, esta estructura estaba siendo coordinada desde centros penitenciarios, donde ha estado recluido Carlos Andrés Medina Ramírez, alias Cofla o Alacrán, quien el pasado mes de marzo amenazó desde la cárcel de Palo Gordo de Girón, en Santander, con adelantar un plan pistola para asesinar a miembros de la fuerza pública. En diligencias adelantadas por los investigadores en Cundinamarca y Tolima, fueron capturados 5 presuntos articuladores de las actividades criminales de esta red. Entre los detenidos figura un hombre identificado como Julio César Domínguez Naranjo, alias Vidrios, quien sería el encargado de comunicar las exigencias económicas de Cofla a los comerciantes. Asimismo, se estableció que esta persona, al parecer, era el responsable de lanzar explosivos y disparar contra los establecimientos de comercio cuando las víctimas se negaban a cumplir con los requerimientos. Hay por lo menos 10 denuncias que señalan como directamente responsables a los del puerto de las exigencias ilegales de dinero a comerciantes en Cundinamarca y Tolima durante el último año. Un fiscal adscrito al grupo Gaula de la seccional de Cundinamarca presentó a los procesados ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con la participación y responsabilidad individual, los delitos de extorsión agravada, fabricación, porte o tráfico de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir agravado. En cumplimiento al plan Choque Seguridad 360, se logró en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación desarticular una estructura criminal que delinquía extorsionando a la comunidad en el sector de Puerto Bogotá y Honda. En un trabajo rápido y efectivo, se logró identificar al cabecilla, alias Cofla, en un centro carcelario, enviando videos a las víctimas, hacía exigencias económicas alrededor de 10 millones de pesos, y con la participación de otras 5 personas, hacían estas intimidaciones al sector comercial. A través de una diligencia de allanamiento y registro se logró hacer efectivas estas 5 órdenes de captura, las cuales fueron presentadas a un juez de conocimiento, quien determinó la medida intramural a cada una de ellas. Invitamos a la comunidad a que sigan denunciando estos hechos con el propósito de que el Gaula aborde estas investigaciones y dar con los responsables de este tipo de hechos.